El formato del barrio pregunta, esto lo hablamos personalmente, pero tengo la necesidad, digo, de decirlo y reconocerlo. Me pareció fantástico, muy, muy, muy innovador. Muy innovador, porque tenés formatos predeterminados, como qué sé yo, el debate, qué sé yo, todo lo demás, paneles. Ahora, pero el barrio pregunta, me parece que es una apuesta tremendamente innovadora de Canal 13. Yo aplaudo, en serio, los aplaudo porque me pareció muy creativa. Y es fantástica, porque directamente achicás distancias. ¿Qué distancias? Y directamente el vecino le pregunta al candidato. Ya no hay filtro, no hay interpretación por si cabiese en algún momento. Nos pueden responsabilizar a los periodistas, vos porque sos pelado, yo porque soy negro. Preguntás así o asá. No, 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 acá no. Directo, directo. No hay excusas, no hay intermediarios y es fantástico. La verdad que los aplausos, chicos, me parece tremendo, tremendo formato. Innovador para la TV San Juanina, en serio, los Sí, felicito. es verdad, Y es verdad. Rawson, Y decís Rawson. Rawson, linda. Olvídate. ¿A qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora, Dani? Decime a qué Bueno, hora que la audiencia a del la aire hora escucha. 22, este jueves, la idea es estar de 22 a 23:30, pero la realidad es que después de esos 23:30 son bastante laxas, es un límite bastante elástico, pero sí, la idea es esto, ¿no? Poder abrir esta ventana de participación ciudadana, la posibilidad de, como decías vos, no preguntar nosotros los periodistas, sino que pregunte la gente. Y es un servicio importante, porque muchas veces nos hemos encontrado con que uno como periodista termina involucrado en la mesa chica, en la burbuja, en los cabildeos, palabra antigua, cabildeo. Y después resulta que la gente, después resulta que el interés de la gente pasa por lo cotidiano, ¿no? Sí, totalmente. Pero me parece muy bueno, me parece muy bueno el formato. Es directo, sin intermediarios. Y digo, también nadie le puede decir absolutamente nada al vecino. El vecino quiere preguntar tal y tal cosa. Es su realidad. El hombre es el hombre y sus circunstancias. Entonces vos te vas a encontrar con 603.000 circunstancias individuales y distintas. ¿Cuándo? Digo, 603.000 es el padrón electoral, que el próximo 14 tiene que ir a votar. Y ahí va a votar y sos vos con vos mismo. Tenés que la decisión es tuya. Es una decisión tremendamente egoísta porque la tomás vos. Vos no lo tomás vos en representación de. No, vos directamente votás algo. Y el vecino es eso. Es el vecino y sus circunstancias, por lo cual vas a tener una multiplicidad de realidades que forman parte de una comunidad. Y bueno, lo que quiera ser candidato tiene que hacerse cargo primero de escuchar esa realidad y asumir que esa realidad existe para que eventualmente, si gana, pueda poder ocuparse de ello, ¿no?